Quiero decir ante todo una palabra por la fiesta, la memoria litúrgica que hoy celebramos, San Maximiliano María Kolbe, el padre Kolbe, que murió martirizado en el campo de concentración de Auschwitz, el mismo campo donde los nazis mataron a tantos judíos, entre ellos a Santa Edith Stein. El padre Kolbe, franciscano, franciscano conventual, con un inmenso amor a la Santísima Virgen, había fundado en Japón, donde había sido misionero, la ciudad de la Inmaculada. Era polaco y se encontraba en Polonia en el momento en que los alemanes y los soviéticos se dividieron Polonia y fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en la cárcel, en el campo de concentración, y por una represalia habían decidido los carceleros diezmar a los presos, y le tocó en suerte a uno que estaba a su lado, casado, con hijos. Entonces el padre Kolbe se ofreció para morir en su lugar, y efectivamente murió. La Iglesia, con toda la razón, lo declaró mártir, y hoy lo veneramos como un santo en el cielo. Es un ejemplo, pero es un ejemplo que de forma extraordinaria vivió él y que de forma ordinaria debemos vivir los demás. El ejemplo fue amar a Cristo por encima de todo, poner a Cristo en el primer lugar. No se nos presenta habitualmente la oportunidad de dar la vida por Cristo. Digo habitualmente porque algunos, por ejemplo, los que viven en países musulmanes, en países de radicalidad musulmana o de guerrilla musulmana islamista, esos sí que tienen que enfrentarse con el riesgo del martirio. A nosotros se nos presentan otras ocasiones, la burla. Quizá el que te acusen, el que te desprecien, el que no puedas progresar en tu trabajo, en tu carrera, todo eso es posible y quizás sea cada vez más. Pues tenemos que saber que Cristo lo ha pasado primero por nosotros y que nosotros debemos en agradecimiento pasarlo por él, como han hecho los mártires, como ha hecho el padre Kolbe. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para amarle despreciando los tormentos con tal de no traicionarle a él. Con esta perspectiva creo que es bueno entender el Evangelio de hoy. Es un clarísimo Evangelio contra el divorcio. Nadie puede tocar las palabras de Cristo. Aquí él, de una forma explícita, se manifiesta como el legislador. Los fariseos e incluso sus discípulos estaban escandalizados ante la prohibición del divorcio porque era una costumbre muy arraigada en Israel. Y además estaba refrendada por la autoridad nada menos que de Moisés. En cambio Jesús, repito, se manifiesta como el legislador supremo, como Dios, cuando dice: Moisés os dijo, pero yo os digo. Él está por encima de Moisés. El Señor quiere defender la familia y quiere defender a todos los miembros de la familia y de una forma especial a los miembros más débiles de la familia, que son los ancianos, los niños, las mujeres. La mujer era un objeto. De hecho, la primera pregunta que le hacen a Jesús es: ¿puede uno divorciarse por cualquier motivo? Porque así estaba prescrito en la ley de Moisés. Por cualquier motivo uno podía divorciarse. El Señor se enfrenta con la cultura de su tiempo, que no era en Israel, desde luego, abortista, que no era una cultura de eutanasia, porque los ancianos y los niños eran muy bien recibidos, pero que era profundísimamente machista. Se enfrenta con la cultura de su tiempo para poner las cosas en su sitio. Todos somos iguales ante Dios. Y la mujer no puede abandonar al hombre y el hombre no puede abandonar a la mujer. Están casados. Hay una excepción que hay que saber el hebreo, el arameo original para entenderla, y que la traducción litúrgica que he leído lo explica perfectamente. Dice: salvo en caso de unión ilegítima. En ese caso sí está permitida la separación. ¿A qué se refiere? Otros textos dicen salvo el caso de prostitución. En realidad está mucho mejor traducido unión ilegítima. Es decir,
El hombre o la mujer se pueden separar sin pecar si están unidos sin casarse. Unión ilegítima. Un hombre convive con una mujer convive con un hombre. En ese caso, están ofendiendo a Dios. En ese caso, naturalmente, se pueden separar. ¿Por qué? Porque hay una ofensa al Señor que tiene que ser quitada. Otra cosa será después ver caso por caso, y eso es lo que tiene que hacer el director espiritual. Pero cuando uno está ofendiendo a Dios, lo que debe de hacer es, por lo menos, intentar dejar de ofender al Señor con todas sus fuerzas. No decir, bueno, yo estoy bien, estoy cómodo, estoy en una situación agradable porque he encontrado a la persona con la que me llevo bien, la persona que me da el sustento económico, la persona que cuida a mis hijos, y entonces yo mantengo esta situación. Si mantienes esa situación, por los motivos que sean, quizá algunos muy justificables humanamente hablando, pero si mantienes esa situación, tienes que saber que estás ofendiendo a Dios. Y tienes que saber, por lo tanto, que aunque Dios te ama infinitamente y te sigue queriendo, tienes que saber que esa ofensa a Dios te impide comulgar. Creo que esto, que fue lo que el Señor enseñó, que es lo que la Iglesia ha transmitido con mucho amor, sin desear ofender a nadie, sin desear que nadie sea maltratado, ni insultado, ni postergado, esto hay que decirlo. Cuando una persona convive con otra, un católico convive con otro sin estar casado por la Iglesia, no puede comulgar. Hablo de una convivencia, naturalmente, que implique relaciones sexuales, porque puede haber convivencias donde no haya ese tipo de relaciones. También hay convivencias entre hermanos y no por eso significa que no puedan comulgar. Pidámosle al Señor la gracia, la fuerza. Si viéramos las cosas desde la perspectiva del cielo, si viéramos las cosas como la han visto los santos, los mártires, el padre Kolbe que hoy celebramos, entonces quizá tendríamos la fuerza para poner las cosas en su sitio. Pidámosle al Señor la gracia para serle fieles. Pidámosle al Señor la gracia para llevar la cruz. Pidámosle al Señor la gracia para no seguir ofendiéndole a Él, que no se merece que le ofendamos. En todo caso, si alguno dice yo no puedo o yo no quiero, que sepa que es bienvenido en la Iglesia, como es bienvenido en la Iglesia todo aquel que quiere estar con Dios, pero que sin embargo no puede ni confesar ni comulgar. Que Dios nos ayude a todos a ser fieles, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a amarle cada día más. Que así sea.